pinches chismes así, ya te parece Wikileaks con chismes de los más curiosos. Con lo Wikileaks que nuestros pobres señores embajadores que envían aquí tienen unas capacidades muy limitadas, y que es por eso que a veces se termina bombardeando un país buscando armas de destrucción masiva que no existían, por Wikileaks, ¿no? No he leído eso. ¿Sí? ¿Usted leyó eso, canciller? No sé. Se me tiene sin cuidado eso de Wikileaks, porque parece una chismografía de atorrantes, ¿ah? Pero lo que me da pena es que tenga consecuencias a veces en actos importantes. O sea, seguramente a algún embajador se le ocurrió decir que le han dicho que había una bomba atómica en Irak y entonces había que bombardear Irak. Y todo por un chisme, ¿no? Eso le ha costado muy caro al señor Tony Blair, que también creyó los chismes. Muchas gracias.